Feliz domingo para todos. Nuestra Iglesia Católica en muchos lugares celebra este domingo la solemnidad de la ascensión del Señor. Hay también otros sitios, soy consciente, en que la ascensión se celebró el jueves pasado. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que significa la altura, porque tal vez eso es lo más característico de esta aparición de Cristo resucitado. Nos dice la primera lectura que escuchamos que ante los ojos asombrados de sus discípulos, Cristo ascendió. Altura. ¿Qué nos dice ese rasgo de esta aparición? ¿Qué podemos aprender de esa altura? Tres cosas. Primera, Cristo está por encima. Es el sentido también de la palabra cielo, como cuando decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, o como cuando dice el Salmo que el cielo pertenece al Señor. El primer sentido de la palabra altura es que los imperios de esta tierra no tienen la última palabra. El señorío de Cristo está por encima de estos imperios. Y nosotros... Cristianos del siglo XXI, ciertamente somos testigos de ese hecho. El imperio romano, con toda su grandeza y con su famoso dicho, Roma es eterna, pues no, no es eterna, Roma cayó. Y si pensamos en tantos imperios que en el mundo han sido, nos damos cuenta que las pretensiones humanas suben y bajan como la espuma. En cambio, Cristo permanece. Primer significado de la palabra altura, el reinado de Dios, el reinado de Cristo está por encima de los imperios de esta tierra. El segundo significado lo podemos tomar de la carta de San Pablo a los colosenses. Nos dice Pablo, buscad las cosas de allá arriba, es decir, es la altura moral. El cristiano, si por algo debe destacarse, no solamente como fruto de la Pascua, sino también como instrumento de evangelización, es por la altura de su comportamiento. Que todo el mundo roba, esos son ellos. Ese no tiene que ser mi comportamiento, esa no tiene que ser mi vida. Que todo el mundo se separa de la esposa, que todos abortan, que se puso de moda la práctica de la homosexualidad. Esas modas y esas prácticas las pueden vivir otros. Nosotros tenemos un comportamiento diferente. La altura moral fue precisamente... Uno de los principales argumentos de aquellos cristianos de la primera generación. Era evidente para los paganos en torno a aquellos, aquellas primeras comunidades, era evidente la altura del comportamiento, especialmente en lo que tiene que ver con el uso del dinero, en lo que tiene que ver con el respeto al cuerpo y en lo que tiene que ver en la unidad, humildad y caridad dentro de la comunidad. Ese es el segundo sentido de la palabra altura. Nos habla de el comportamiento que nosotros llevamos. El tercer y último sentido que queremos reflexionar hoy es el de nuestro destino eterno. Como lo destacó varias veces en sus enseñanzas, el Papa emérito Benedicto XVI, el cristianismo no se limita a ser una forma ética de vivir en esta tierra, es verdad que nuestro comportamiento tiene que tener, como ya lo dije, altura, pero el cristianismo no se agota en lo que nosotros vivimos en esta tierra. Podemos decir que Cristo que se eleva a los cielos nos muestra la ruta de nuestro destino definitivo, nos está mostrando hacia dónde somos llamados. Él mismo dijo, me voy a prepararles un lugar. Así que démonos cuenta, este... Rico significado de la fiesta de hoy. Vivamos con gozo la ascensión del Señor y mejoremos también el nivel de nuestra vida cristiana.